Del Departamento de Zoología de la Jaula de los Monos llega hasta ustedes el agente secreto Lancelot Link, el único detective chimpancé del mundo. Con su inseparable compañera Mata Hyde. El profesor Darwin luchando incansablemente contra la terrible organización. Encabezada por el varón del monóculo. Reto, el bigote que espía. La mujer dragón. El extraño doctor Strange. Alias Ashen. El enigmático Wang Fu. La duquesa. Disfruten de las aventuras del agente secreto Lancelot Link. Parece que todo es tranquilidad y paz en el rancho Banananza. Pero Mata Hayley, agente secreto de la organización Mono que combate el mal, ha sido enviada al oeste para vigilar a los forajidos y averiguar cuáles son sus actividades criminales. El barón Von Buitre, jefe de la organización Chomp, ha ido a reunirse con Taco Bellón y el Feón Labat. ¿Qué tramarán? No lo sabemos, pero esperemos. ¡Qué horrible canta ese hombre! ¿Y para qué me mandaron llamar? Averiguamos que van a construir otro cohete, Jarbarón. Sí, y nuestra misión es robar los planos. ¿Pero lo lograremos? ¡Ah, con que a eso han venido! Debo avisar a la organización Mono. Evitemos que nos espíen los agentes de Mono. Al que entre aquí le pesará. Será una delicia vengarnos de esos monos. Sobre todo si se trata de Lancelot Link y Mata Hayley. ¡Ay, lo que oigo! Lancelot Link, chimpancé secreto en Banananza. Mata Hayley descubre que los de Chomp piensan robar los planos del nuevo cohete del gobierno e inmediatamente va en busca de Panza Fría, el agente indio que vive en el oeste. ¡Ajúa! Llegué molida, pero a tiempo. ¡Jau! ¡Por fin te encuentro, Panza Fría! ¡Jau! ¿Cómo has estado? Yo bien, ¿y tú? Cuando sol salir, yo estar bien, pero cuando sol meter, yo estar mal. No burlarte, por favor, Mata Hayley. Debes comunicarte con Lance. ¿Y qué deber decirle? Que lo espero en el sendero que está atrás del rancho Banananza. Yo enterado. Gracias, Panza Fría. ¿Cómo puedo llamarte si te necesito? Con señal india, con smog. Lo haré. Adiós, Panza Fría. Cuídate de los forajidos de Banananza. Mientras tanto, en el rancho Banananza. ¿Tienes algún 9, Taco? No, búscalo entre las demás cartas. Ah, sí. El agente que tenemos en la base de cohetes acaba de robar los planos. ¿Quiere que vaya por ellos? No, pequeño Labat, yo mismo lo haré. Lancelot Link se dirige hacia el oeste para reunirse con su compañera Mata Hayley. Sabe que ella puede estar en peligro y debe ayudarla a evitar que roben los planos. ¿Y ensillaste mi fiel caballo, compadre? Sí, compadre. ¿Sabes montar a caballo? Monto mejor que el llanero solitario. Esa no es la forma de montar un caballo, compañero. Conozco los caballos al revés y al derecho. Sí, ya lo veo. ¿Quién fue el gracioso que le robó la cabeza a mi fiel caballo? Mejor baja del caballo antes de que te tire. Y ahora vuelve a montarlo, pero en la forma correcta. No te muevas, Rocinante. Si se disgusta el caballo, no quiero ni verlo.
No pienso darme por vencido. Ningún animal puede creerse más listo que yo. ¡Adiós, Silver! Panza Fría, el agente indio de Mono, trata de comunicarse con Lancelot Link. Este debe ser un mensaje de Panza Fría. Coopere con el Smog. Fume Trailer. Es el cigarro. Debe estar en clave. Voy a ver si lo puedo descifrar. Es urgente tú reunirte con Mata Heiri en sendero que está atrás Rancho Banananza. Atentamente, Panza Fría. Ojalá Panza Fría se comprara un telégrafo. Con esas señales de humo solo contamina más el aire. Y en el Rancho Banananza... ¡Suben! ¡Bajan! ¿Te ayudo a subir? Sí, impúlsame, por favor. Ahí va. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, ay, ay! Te dije, impúlsame, no empújame. Por esta broma que me has hecho, la vas a pasar muy mal. Yo no tengo la culpa que usted no sepa montar, varón. Impúlsame otra vez. No, de ahí no, que me da muchas cosquillas. No. A ver. Por favor, varón, compórtese con seriedad. Yo solo lo haré. Ay. Otra vez se cayó. Espera, ya tengo la solución, ¿eh? Sí, ¿cuál es, eh? Enviaré al feón Labat por los planos. Yo desisto. Qué tonto. Lancelot Link y Mata Heiri por fin se reúnen en el sendero secreto que está atrás del Rancho Banananza. En cuanto vuelva el feón Labat con los planos, nosotros se los quitaremos. Está bien, Lance. Muy bien pensado. Cuando pájaro Uyuyuy haga uy, zorro blanco lanzarse sobre presa. ¿Qué estás diciendo? No te entiendo nada. En lenguaje indio quiere decir que cuando pase por aquí el feón Labat le quitaré los planos. Creí que el smog te había afectado. Sube a tu caballo, mi amor. No quiero que te vea Labat. ¡Ay! Se me fue el hilo de la media. En el Rancho Banananza, el barón Von Buitre con el resto de sus compinches esperan impacientes la llegada de feón Labat con los planos robados. Con cuidado, no hagas trampas, Bellón. Yo siempre llevo bien las cuentas, va. Lancelot Link no sospecha que mientras él va en busca de feón Labat, el barón Von Buitre ya lo ha visto. Ahí viene Lancelot. Tenemos que capturarlo, pero ya. Yo lo haré. No olvides tu tejana, Bellón. Gracioso. Minutos después, Bellón, el más tramposo de la banda de ladrones, se topa con Lancelot Link. ¡Ya te tengo, Lancelot! ¡No te muevas! ¿Eso crees? ¿No ves lo que tengo aquí? Mi pistola paralizante. ¡No me asustas con eso! Te atontaré durante 10 segundos. ¡De nada te servirá! ¡Yo traje mi pistola empuja rebote! ¿Y qué me harás con eso? Si te disparo, chocarás y rebotarás contra el corral. ¿Rebotar? No te creo nada. ¡Ah, no! ¡Pues toma! ¡Uy! Fallaste. Ahora te daré un disparo con mi pistola paralizante. Solo uno. Bien, ya me deshice de uno de estos forajidos. Mata Heiri ha permanecido oculta tras la casa y Feón Labat ha regresado con los planos robados. ¡Excelente! Ahora Chon podrá vender los planos a quien le pague mejor. La valerosa Mata Heiri, sin pensar en el peligro, corre hacia el barón y le arrebata los planos. ¡Pronto, Labat, que se lleva los planos! ¡Pronto! ¡Lance! ¡Lance! ¡Por la izquierda! ¡Ay, ay, ay! Quédate bien, mi amor. ¡Creto, trae la motocicleta! ¡Todos tras ellos! ¡Sigue ese caballo! ¡Rápido, rápido! Lancelot Link y Mata Heiri huyen rápidamente, pero los agentes de Chon casi los alcanzan.
Tengo una buena idea, Mata. ¿Cuál es? Nos separaremos e iremos en diferente dirección. Pero si vamos en un solo caballo. No cabe duda que hay buenas y malas ideas. Parece que nuestros héroes pronto caerán en las garras de sus enemigos. Por eso es que deciden tomar una última y desesperada decisión. ¡Deprisa, Lance! Ahora las huellas de su caballo se dirigen hacia el río. ¡No los pierdas de vista, Querétaro! ¡No, Barrón! ¡Ya estamos a salvo, Lancelot! ¡Y pudimos rescatar los planos del cohete! ¿Así es? Oye, Lancelot, creo que aprendimos una buena lección. ¿Cuál? Que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Sí, pero debemos bajarnos antes de que se caiga este árbol. Ay, ¿pero por qué, Lancelot? Porque del árbol caído todos hacen leña. Amigos, les habla Jacobo Chobolovsky para presentarles un número groovy. Se trata del conjunto musical Los Revolucionarios Evolucionarios. Y para todos ustedes, con todo cariño, una vuelta de Malacatonche. Y yo... Los Evolucionarios Revolucionarios. Strawberry jam. But when you're sitting home alone on Saturday night, you ask me to come over, let me turn out your light. Oh, Teresa, I know you're leaving me around on the line. I'm not gonna say it this time. You think that I don't know a girl I've been there before. My heart has just been telling me don't take anymore. Before you're whipping your tongue. Well, girl, you better find yourself another fool's arm. Oh, Jesus, my claim is at the end of the line. I'm wasting enough of my time. Not sure the guys are gonna realize the games you play. ¿Estás listo, Freddy? ¡Claro que sí, yo! ¿Puedes decirme por qué no roncan las bananas? ¡No, no puedo decirte por qué no roncan las bananas! Las bananas no roncan en las bananas porque solamente roncan por las noches. En la discoteca más famosa de la ciudad, la Coco Onda, agentes secretos de la organización Mono, disfrazados de músicos del conjunto Revolucionarios Evolucionarios, esperan que en ese momento llegue un agente especial que les traerá información secreta. Mientras nuestros amigos interpretan los números musicales, el barón Von Buitre y sus malvados compinches esperan impacientes. Gracias, público inteligente. Ustedes sí saben apreciar lo que es bueno. Acaba de llegar el agente de Mono. Hola. Es una fotografía del famoso escritor Ernest Fichter.
Presiento que se encuentra en dificultades. ¿Qué te hace pensar eso, Lancelot? Escribió la palabra auxilio en inglés. El escritor logró hacer contacto con los de Mono. Imposible, Gerbarón. Lo tenemos prisionero. Vengan. ¿A dónde vamos? Por Finster y nos encargaremos de él. Ahora verá este escritor sete. Lancelot Link, chimpancé secreto en... Que no secuestren al premio Nobel. El malvado varón ha secuestrado al famoso escritor premio Nobel, Ernest Pfister, y lo tiene preso en el cuartel general de CHOM, la Organización Internacional del Crimen. Querido varón. Dígame, duquesa. ¿Cuáles son los planes que tiene para este premio Nobel de literatura? Debemos evitar que le entreguen el premio Nobel esta semana. ¿Y por qué? Porque su país se sentirá avergonzado si el escritor no está allí para recibirlo. ¿Los agentes de Mono saben que tenemos prisionero al escritor? Por eso debemos sacarlo de aquí. A-E-I-O-U. Hasta el burro sabe más que tú. Vamos a esconder a este escritor donde no lo encuentren los de la organización Mono. Ay. Venga, Ernest Pfister. El varón no sospechaba siquiera que los agentes de Mono habían puesto un detector en el bolsillo de Pfister y por ese motivo sabían exactamente dónde encontrarlo. Gracias al detector sabemos que está aquí, en el cuartel de CHOM. Lancelot y yo iremos ahora mismo a rescatarlo, jefe. Pues deprisa, que ese exponente de la cultura está en peligro. Sí, jefe, iremos ahora mismo. Oye, Lance, muchacho, ¿qué te pasa? La salida no es por allá, es por acá, por este lado. Sí, sí, es cierto. Creo que lo voy a jubilar. Sin perder un solo momento, Lancelot Link y Mataheiri se dirigen al cuartel general de la organización CHOM. ¿Cómo lo sabes? Porque no hay nadie aquí. ¿Entonces tú también lo notaste? ¡Lance! ¡Llama al jefe por el bananófono! Tienes razón, lo llamaré por el bananófono. ¡Hola! ¡Aquí Darwin! Jefe Pfister ya no está aquí. ¿A dónde debemos dirigirnos? ¡Hacia el aeropuerto! Que bien, iremos a interceptarlos allá. El varón acaba de abordar un avión de la línea Iglu llevando consigo al famoso escritor Ernest Pfister, pero los intrépidos monos abordan otro avión y los persiguen. Los vamos persiguiendo, jefe Darwin. ¡Excelente! Jefe, ¿puede decirnos hacia dónde se dirigen? ¡Hacia Alaska! Mata, tenemos suerte. Aquí puedo ver las huellas de esos malvados. ¡Qué bueno! Porque pronto la nieve las borrará. Tendremos que darle al jefe la mala noticia. ¡Jefe! ¡Aquí Mata! ¡Habla más fuerte, apenas si te escucho! ¡Mi bananófono se congeló! ¡Hemos perdido sus huellas! ¿A dónde debemos ir ahora? Vayan al campamento de Alías Hashem, en el desierto. A-E-I-O-U. El burro sabe más que tú. El burro sabe más que los dos juntos, señor varón, porque Lancelot Link y Mataheiri venir directamente a este campamento, tonto tú. ¿Cómo es que los agentes de Mono averiguan todo lo que hacemos? Pues muy sencillo, señor, porque los agentes de Mono son inteligentes, no tarecudos como este. Vámonos, vámonos de aquí, vamos a otra parte. ¡Vamos! ¡Vamos! Lancelot y Mataheiri se acercan al campamento de Alias Hashem, pero el varón silenciosamente los vigila. ¡Llegaron tarde, tarecones!
decir tarejones, Lancelot? Son 12 en el idioma del desierto. ¿Y cómo lo supo? Porque fuimos tontos. En el desierto las noticias corren como la arena con el viento. No te desanimes, Mata. Recuerda el refrán e pluribus simium pericus meus, que quiere decir los pericos a su estaca y cada chango a su mecate. Por medio del detector que lleva contigo el escritor Ernest Pinster, el jefe Darwin ha podido localizar en el misterioso junco de la mujer dragón a los agentes de Chomp. Pero Lancelot y Mata van tras ellos. Lance, ¿por qué no duermes una siesta? Oiga, amigo, con el respaldo de su asiento me aplastó las bananas. ¡Lancelot! ¡Despierta! ¡Ya vamos a aterrizar! En una veloz lancha, nuestros agentes se dirigen al junco de la mujer dragón a rescatar a Ernest Pinster cuando de pronto... ¡Lance! ¡Mira quién va en esa lancha! ¿Quién? El varón Von Buitre y la mujer dragón. Mata Hayley tenía razón. Eran el varón y la mujer dragón que iban de regreso a tierra. ¡Lance! ¡Ay, espero que no nos hayan reconocido! ¿Herr varón? ¿Qué cosa? Estoy segura de haber visto a Mata y a Lance en esa lancha. ¡Lance! ¡El escritor no iba con ellos! Lo dejarían en el junco. ¡Pobrecillo! Y si trata de escapar, se ahoga. Pues si son ellos los que usted vio, debemos evitar que rescaten al escritor. ¡Vamos! ¡Acárrese bien! ¡Acárrese bien! Lancelot y Mata Hayley llegan al junco donde está el escritor. ¡Ay-oh! Mientras Mata y Lancelot Lynn tratan de desatar a Ernest Pinster, el varón y la mujer dragón se acercan cautelosamente al junco. ¿Qué irá a pasar? ¡Ay-oh! ¡Ay-oh! ¿Eh? ¡Ay-oh! ¡Ay, ya deje de decir ay-oh! Pobre hombre, con la angustia solo puede decir ay-oh. ¡Ay-oh! ¡Ay-oh! Nuestros amigos logran bajar del junco justo a tiempo. ¡Lo lograron! ¡Lo lograron, mujer dragón! ¡Lo lograron! Sí, Herr Barón, Link y Mata Hayley lograron rescatar al escritor. No perdimos nada. Un escritor que solo sabe decir ¡ay-oh! 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 ¡Pasmarote! ¡Qué bueno que ya tenemos a Ernest Pinster con nosotros! Así es. ¿No crees que el escritor debería decir algo al respecto? Es cierto. ¡Diga algo, profesor! Sí, diga algo. ¡Ay-oh!